Bueno, chicas, para esta ensalada de bombones, bueno, yo aquí traje un montón de ingredientes, cuando no lleva tantos, pero a mí me gusta que salga bien rica, bien deliciosa, se los recomiendo así con estos ingredientes, si ustedes pueden conseguirlos, qué bien, y si no, omítanme estos y usen lo que tengan de fruta en casa, chicas, no tiene que ser exactamente esto, ustedes la fruta que más les gusta le pueden agregar, ¿ok? Para este ensaladita vamos a utilizar fruta de la que ustedes tengan en su casa, chicas. Si ustedes ponen esta, que es durazno en almíbar, perdón, esa, durazno en almíbar, mal, ajá. Bueno, durazno, chicas. Si ustedes ponen durazno así, este le da un sabor delicioso, aún más delicioso. Así que es por eso que se los recomiendo. Si no pueden conseguirla, chicas, lo omiten y pueden poner la fruta que ustedes tengan en su casita, la que ustedes gusten, ¿ok? En esta ocasión yo tenía dos manzanitas que ya tenían tiempecito, los plátanos que también ya tienen tiempo, así es que los voy a utilizar en esta ensaladita. Le voy a poner lo que son tres plátanos, dos manzanas, una lechera, fruta en almíbar. Es a su gusto, chicas, la que ustedes gusten. Le voy a poner un yogurt y le voy a poner una crema de esta, chicas, que es como espuma, es como para las fresas, no sé. Esta es, la encuentran en la parte del congelador donde están las fresas, todas las frutas congeladas, ahí encuentran esta. Así que mis chicas hermosas, esta le da un riquísimo sabor y se ve deliciosa. Así que, mis chicas, vamos a comenzar. Ah, también lleva nuez. También lleva nuez. Esa es a su gusto también. Le pueden poner mucha, poquita, como gusten. Ok, así que vamos a comenzar a hacer este postre delicioso que de verdad está increíblemente riquísimo. Así que, mis chicas hermosas, comenzamos. Y, chicas de allá, se me ha andado olvidando el ingrediente. Mayor de esta ensaladita que se llama postre de bombones, ensalada de bombones, porque lleva a bombones de estos chiquititos. Así que, mis chicas, este era el ingrediente principal y no se los había mostrado. Así que por aquí los tengo ya listos también. Así que, mis chicas, pues ahora sí, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser rebanar nuestros plátanos. A mí me gusta hacerlo como en lunitas, para que no queden muy grandes ni tampoco muy chiquitas. Así que vamos a partir todos los plátanos de la misma manera. Vamos a vaciar lo que son los plátanos ya picados. Las manzanas las vamos a partir de la misma manera en cuadritos no grandes, no chicos. Bueno, pues ya tengo la manzana y el plátano picados. Ya los tengo listo. Bueno, los bombones, chicas, es al gusto. Así que vamos a agregarle bombones. Todo aquí es al gusto. No lleva como un... Este es como una bomba de sabores. Así que esto lo vamos a poner los ingredientes necesarios y como nos gusten. También vamos a poner lo que es la lechera, el yogur. Este es lo que le da el sabor. La fruta, pues claro, ¿verdad? Obviamente. Y la nuez, chicas. Vamos a poner nuez. Mis chicas, la nuez también es al gusto. Así es que ustedes no se limiten al poner estos saborcitos a nuestra ensalada de bombones. Yo le voy a poner otras poquitas más. Otro puño. Y vaya que mis manos agarran bastante. Así que a mí me encanta la nuez. Así que yo le voy a poner bastantita nuez. Esta ensaladita la preparo una vez allá, cada y cuando, chicas. Esta no la había comido desde Navidad. Entonces ya hace pues unas semanitas que no he comido esta ensaladita. Aparte, fue en porción pequeña, ya que fue preparada especialmente para la cena y pues no comimos bastante o mucha, es normal una porción.
Ahora sí la estoy haciendo para tenerla en casa y para comer. También voy a regalar poquita. Voy a estar regalando poquita, por eso la estoy preparando con mucho cariño. Y ya las nueces que veo grandes, nada más las parto así. Yo tengo mis manos limpias. Y voy a ponerle más nuez, chica, más nuez. Me encanta la nuez. Y ya como les comentaba, pues estas ensaladitas se hacen de vez en cuando. Si tú no hayas que dar de postre en una comida, en una cena que tengas, pues esta ensaladita te la recomiendo 100%. Recomendada. Hasta ahorita se va mirando así, chicas. Miren qué rico. Así ya le puse la nuez, bombones, manzana, plátano. Enseguida vamos a echar lo que son las frutas que son enlatadas. Son estas latas, ya las tengo listas. Esta no sé si la voy a poner, creo que sí. Sí la voy a poner. Esta no, esta la voy a eliminar. La voy a usar para otro postre. Y voy a estar utilizando estas dos. Esta es de varias también. Esta trae blueberries, uvas y durazno. Y estas durazno. Así que me gusta mucho el sabor de durazno. Así que le voy a estar poniendo estas dos. Aquí ya tengo lista la fruta. Ya le agregué lo que es el durazno y las demás frutas. Y ahora vamos a poner lo que es la leche clavel. Leche clavel, perdón, lechera, chicas. La lechera es la dulce. No me va a funcionar así, la voy a abrir bien. Yo sé que es peligroso abrirlo así, chicas, pero pues no tengo ahorita un abrelatas, sorry. No tengo a la mano un abrelatas. Así que lo abrí así. Un poco peligroso. Vamos a desparramar lo que es la dulzura a nuestra ensalada. Esto es lo que le va a dar como un dulce rico. No se la voy a poner toda, chicas, le voy a ir tanteando el sabor a ver qué tal. Y enseguida, si le falta o algo, si le falta sabor, pues ya le pongo. Miren, chicas, se me hace que ni me va a caber aquí en este refractario que agarré. También el yogur no le voy a poner mucho, ya que pues voy a ir tanteándole los sabores. Miren, esta es la crema, si viene, es como un quesito, pero es espuma, chicas. Así que voy a estar utilizando esta cuchara para agregar lo que es este. Miren. No le va a caber, chicas, es mucho. Bueno, y ahora vamos a batir nuestros ingredientes. A batir. Vamos a batir todos los ingredientes hasta que quede todo bien. Los ingredientes todos combinados. Como se va mirando, le voy a poner más yogur. Se va a poner todo.
bueno, mis preciosas, preciosos, ya está lista lo que es mi ensalada de bombones o mi postre de bombones. Para todas mis chicas hermosas, de verdad que se las recomiendo bastante. Está deliciosamente riquísima. Así que las invito a que la prueben y lo hagan en sus casitas. Probar, de comer, de saciar mi paladar. Así que mis chicas hermosas, las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.